comuna de Montepatria es la comuna que se destaca a nivel regional por ser la comuna que más proyectos Fondeporte recibe. Y este es un mérito de la comuna, es un mérito de los clubes, es un mérito del municipio, es un mérito de los equipos de deporte y de educación de la municipalidad, porque en definitiva hay una preocupación de postular proyectos y que estos proyectos sean bien postulados y queden financiados. Gracias a eso hoy día estamos entregando en Montepatria más de 10 millones de pesos. Ya entregamos otros 10 millones de pesos para el desarrollo de distintas actividades deportivas. Gracias a estos fondos se va a beneficiar, por ejemplo, el grupo de cheerleaders de la Escuela de la Villa. Se van a beneficiar chicos en el área del taekwondo, en el área del ciclismo. Se van a beneficiar mujeres en baile entretenido. Por lo tanto, aquí se está haciendo una buena inversión pública. Lo importante es que este trabajo se siga proyectando, que sea un trabajo con mirada. Yo advierto de parte del municipio, del alcalde Camilo Sandón, que aquí hay un ánimo de construir una política deportiva que nos dé resultados. Bueno, este fondo, ¿no es cierto?, es la postulación a un proyecto de cheerleader, que por segunda vez lo postulamos con el centro deportivo que hemos logrado generar acá en nuestra escuela, porque nosotros tenemos harto deporte. De lunes a sábado hacemos deporte. En la tarde, por supuesto, después de las horas, de las 4 de la tarde partimos hasta las 6 y media, 7, trabajamos con niños en las diferentes disciplinas. Y este es un proyecto que, como le digo, segunda vez que lo postulamos y gracias a Dios este año lo ganamos. Entonces, así que ya vamos a empezar a trabajar con estos chicos. Es muy importante lo que está haciendo ND, porque entregar recursos a los niños es muy importante, porque de ahí tenemos que hacer la inversión en los niños, importantísimo, especialmente escolares, niños, porque ahí es donde tenemos que ocupar estos espacios libres de los niños en cosas bonitas, en cosas saludables, como el deporte. Por eso yo quería un gran saludo a toda la comuna de Montepatria. Estar hoy día aquí en la Villa del Parque es un hito importante también. Tenemos muchas actividades deportivas que aquí se están desarrollando y que de una u otra manera nos ponen en liderando, ¿cierto? Como decía el director regional, la inversión que el IND ha hecho en esta comuna. Nos insta a seguir trabajando, que nuestros equipos municipales han cumplido con su propósito durante este tiempo y más nos motiva que estos recursos van a parar directamente en beneficio de los niños y jóvenes de nuestra comuna, que nos permiten poder desarrollar incluso otras disciplinas que hoy día se exploran, particularmente acá en la Villa El Palqui y en otras partes de la comuna de Montepatria. Para nosotros, para el alcalde Camilo Sandón, esto es una de sus prioridades, trabajar con los jóvenes y los niños en materia de deporte. Es un desafío importante que tenemos y que nos obliga, ¿cierto?, de aquí al corto plazo, empezar ya a trabajar en los lineamientos de lo que debiese ser una política comunal de juventud y cómo coordinamos y articulamos de mejor forma la intervención municipal con el Estado en cada uno de los territorios a fin de poder fortalecer y apoyar de manera concreta a las organizaciones en cada una de sus iniciativas deportivas.